plato y vamos a hacer dibujitos con un marcador en el plato. Y luego le tenemos que echar agua y a ver pues, qué es lo que sucede después. Si quieren averiguar qué podrá ser, quédense aquí, no se vayan. ¿Estás listo, Gabo? ¡Sí! ¡Vamos! A ver, yo voy a hacer una linda araña. Oye, y cuando terminemos ya te vieron suscribirse a nuestro canal. ¡No esperen! Yo contaré el tiempo. 1, 2, 3. Si ya se suscribieron, pues muy bien. No esperéis a ver los nuevos videos. Aquí el ladito para que no se te haga mal. Como de la deuda. Mi turno. Haremos un conejito. Trataré de hacerlo así pequeñito. Vamos a. ¿Qué va a suceder después? ¡Despierten! ¡Ya, despierten! Ahora y el conejo, despierten ahora mismo. ¿Ya? O no me digas que el agua está triste. ¡Horroros! ¿Qué es esto? Un conejo y un gatito. Parecen un gato y un ratón. No. ¿Te parece? Yo hice lo posible. ¿Y qué pasa si lo tocamos? Ay, se me deshizo un poquito. No. ¡Cami! Y ahora es una hormiga. Ahora es una hormiga en una nave. Ahora es una hormiga en una nave espacial. Ahora es un caballo destrozado. ¡Wow! ¡Mira, chicos! Se vio la destrucción, no fue tan divertido, pero mira. Madre mía, no sabía que esto se movía. Sí, no sabía que los dibujos se repetir. Mira, chicos, mi conejo hizo una oreja abajo. Mira, ¿se puede ver? Mira, no. Lo puedo sacar al mundo. Mucho cuidado. Lo puedo sacar. ¿Y? Aquí está el conejo, lo llevé de paseadito en mi dedito. ¡No! Hola, señora, patas flacas. Hola. Y aquí está la señora, patas flacas. ¡Adiós! Pues mi dibujo se partió en pedacitos. De hecho, ¿saben qué pasa si ponemos agua y dibujamos ahí? Podemos agarrar el dibujo mágicamente. Lo podemos mover y agarrar. Miren, aquí hay una partecita y me la llevo. ¡Ey! Ven aquí, renacuajo. Yo tendré que repetir. Yo voy a repetir porque no funcionó. No se decepcionen, chicos. Repítanlo. No se preocupen. Porque nosotros nos salga bien, ustedes hagan su mayor esfuerzo. Y yo también lo quiero intentar una vez más. Pues ¿cuántas veces las quieres hacer? Yo las quiero hacer mil veces. Es que es muy divertido, chicos. Y se ve muy fabuloso. Se ve increíble. A ver, no me dejen grande.
porque ya vi lo que pasó. Se destroza mil pedacitos. Vamos a verlo. Bueno, bueno. Vale, ¿le puedes agregar el gato? Sí, nada más. Voy a hacer el gato. Listo. No me espero. Toma, tú ya. ¡Ya, mandé! Mucho. El conejo se hizo pedazos, pero el gato apenas sobrevive. No, no, no. El pobre gatito. No. Pobrecita. No. 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 Se volvió a destrozar. Yo lo que voy a volver a intentar es hacer un lindo gatito. Que mi gatito, mi pobre conejo. Estoy desilusionada, pero fue muy divertido. Si les gustará el resultado de mi hermano, dale un like. ¡Qué lindo! ¿Le pondrás patitas? Chiquitita. Muy bien. Así ya para que no se te destroce. Era el señor Don Gato. Le pondré el agua a mi angora turco. Esa es una raza de gato. Gato que a mí me gusta mucho. Tengo suerte. Tengo suerte. Yo lo voy a quitar. ¡Wow! ¡Quedó magnífico! Yo voy a... Cuando le soplo, no, es imposible. Intentarlo una vez más. Es mi última oportunidad. Porque yo tengo muy buena suerte, ¿verdad? No, no lo soples, si no se te va a destrozar. ¿Ah? Es imposible, ¿veis? Eso es muy pequeño. Yo haré... ¿Un gatito? No. Una araña. ¿Araña? ¿Me copias? Voy a intentarlo por última vez porque no se ha aburrido el video. Última oportunidad. Vamos a intentar. La última superminita. Pues así ya. Y no me voy a esperar porque es que es mi última oportunidad. Y también yo no cerro mi lado. No, mala. Chicos, déjenme explicarle. Hay una razón por la que pasa esto. Es porque estos marcadores de pizarrón están hechos de aceite y el agua es más pesada que el aceite. Entonces, el aceite se va para arriba. Estos están hechos de aceite y es por eso. Tinta a base de aceite es... Porque el agua es más pesada que el aceite, entonces el agua se va para abajo y el aceite se va para arriba porque es más liviana. Por eso los dibujitos flotan en el agua. A ver, de hecho mis dibujos sobrevivieron porque soy un mago de los dibujos. Aunque soy un gran artista, pues siempre todo me sale bien. A mi hermana más o menos. Por eso es eso que pasa con mi hermano, pues eso es muy probable que pase. Y no se decepcionen, como a mí me pasó, digo, hagan su mayor esfuerzo para lograrlo. Rema, rema, el gatito, rema, rema, ya. Vamos, porque el tiburón vendrá.
Remar el gato sin poder parar, que se le cae la cabeza, rema el gatito. Yo me robo su cabeza. Es mía, es mía. Si les gustó el video, darnos muchos likes y compártalo con todos sus amigos. Adiós.